Nosotros siempre ayudamos a los empresarios a que se adapten al escenario que hay. La mayoría, a pesar de la inflación, de las altas tasas de interés, están todos trabajando. Todos los que están acá les va bien, les va muy bien. Pero ¿por qué vienen acá? Porque quiere que les siga yendo bien. Y la Argentina presenta un escenario tan dinámico, tan volátil, que hay que tomar decisiones diariamente. Tiene un equipo de analistas que proyectan, que ejecutan y proyectan estos datos para poder sacar conclusiones. Obviamente que después plantea distintos escenarios que se pueden suscitar para que la gente pueda entender qué puede pasar en el escenario político 2023 de cara a las elecciones. Falta mucho y falta poco. Porque hace un año debería ser algo relativamente acotado y no, la incertidumbre que hay es muy significativa. Uno ve la tapa de cualquier portal en Argentina y se agarra la cabeza, ¿no? Y ahí hay una duda respecto a la gobernabilidad, de la capacidad de sostener el orden político en un país tan conflictivo. Después están las preocupaciones por la economía, ¿no? Hasta qué punto las medidas que fueron anunciadas y que se están implementando a partir de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, alcanzan para evitar una salida como veníamos teniendo hasta, no, sobre todo en julio, que fue un mes terrible, ¿no? Que iba hacia un caos. ¿Vamos a tener una salida caótica o una salida ordenada? Esa es otra pregunta típica, ¿no? Y la tercera tiene que ver estrictamente con lo electoral. Hay muchos datos dando vueltas ya de encuestas. A un año, pretender entender intención de voto es imposible porque la gente tiene otra cosa en la cabeza, pero hay algunos indicios, digamos, indirectos como para entender quién en principio tiene más competitividad. Yo sigo la política santafesina bastante, es una provincia junto con Mendoza singular porque no hay reelección, entonces hay mucha especulación respecto de cómo se va a organizar la oferta electoral. ¿Qué quiere decir esto? Si la oposición va un frente de frente, si va dividida, eso por supuesto le puede dar más o menos margen de competitividad al oficialismo, tampoco está claro quién va a ser el sucesor. También aquí hay mucha incertidumbre, con las contradicciones típicas de una provincia como Santa Fe, ¿no? Con una economía muy pujante. Claro, uno dice, con los problemas que tiene el campo típicos y desabastecimiento de algunos insumos intermedios para la industria, los problemas que ya conocemos, pero es muy pujante. Y al mismo tiempo, bueno, un desafío enorme en materia de seguridad que lamentablemente no puede todavía responder a las necesidades de la ciudadanía, ¿no?